Un cordial saludo a todos los porcicultores que están en este curso de la cría de cerdos ecológica del siglo XXI. Este es una serie de cursos que les vamos a dar especialmente a los pequeños y medianos productores. En este curso les vamos a transmitir en 5 subcursos, digamos, los conocimientos base para que manejen de forma óptima una granja de cerdos, la sepan monitorear con tablas de Excel, lleven sus costos, etc. ¿Qué temas vamos a llevar en este curso? Requerimiento de mercado, que es muy importante. Antes de tener una granja tenemos que saber si hay realmente mercado. Los aspectos económicos de costos, inversiones, flujos de caja, libros diarios, rentabilidad, etc. El manejo de la granja en sí, cuál es su salud y la bioseguridad, las instalaciones, que vamos a hacer hincapié en lo que se refiere a la cama profunda o deep bedding, porque es la que más respeto tiene de la parte ecológica, ya que no tiene lagunas de oxidación, no hay olores, no hay moscas, hay respeto al animal, etcétera, etcétera. Vamos a hacer todo lo que podamos para mejorar el medio ambiente alrededor de una granja de cerdos. Y obviamente lo más importante, porque el costo en la cría de cerdos, saben ustedes que es el 70%, es en la alimentación y la dieta. Y una vez que hayamos conocido todos esos factores, les vamos a enseñar cómo manejar la parte genética de su granja a través de un sistema de Excel. Todos los rendimientos que tengan en su granja los vamos a acumular a través de Excel y vamos a hacer una genética en base a la frecuencia aditiva de los genes de su propia granja para tener los mejores rendimientos posibles. Como les digo, vamos a hacer todo lo que se refiere a la cama profunda. ¿Qué es este sistema? ¿De qué trata? Pero no solamente como hasta ahora en la fase final de engorde, sino desde la gestación, la lactación, el destete y el acabado. Toda la fase se hará en cama profunda. Les daremos unos cursos muy completos de inseminación artificial con todos sus requerimientos y tecnología. Les vamos a enseñar a manejar toda su empresa a través de cuadros Excel, flujos de caja, estado de resultados, monitoreo genético, monitoreo nutricional, monitoreo del manejo, de las compras, de las ventas, en fin, todo les vamos a enseñar a través de Excel para que tengan los mejores controles. Ahora, ¿quién soy yo y por qué me creo capacitado para darles este curso? Yo me llamo Gonzalo Salles, soy boliviano. Mi título es de Diplom Agrario Ingenieur porque estudié en Alemania, en la Universidad de Hohenheim, donde salí egresado el 23 de noviembre de 1972 y me dieron el título de Diplom Agrario Ingenieur, que es el equivalente en esa época al menos como masterado, hasta un poco más. Hoy en día ya no es así. Egresé el 23 de noviembre de 1972 y un año después ya había establecido una granja en el altiplano de Bolivia que llamó muchísimo la atención porque era la única granja en el mundo a 4.400 metros de altura y la primera granja comercial e industrial de Bolivia. Como pueden ver ustedes, aquí ya habíamos desarrollado unos galpones. En esa época no había los tres puntos ni el all-in all-out, estoy hablando del 73, pero sí era una granja comercial con todas las condiciones. Aquí me tienen a mí, con mi personal, que eran campesinos indígenas. Teníamos una buena maquinaria, vivíamos de forma rústica y todo lo hicimos gracias a la colaboración del señor Gerardo Kilman, un alemán que era gerente y dueño de la Hansa Limitada, que nos ayudó a hacer este proyecto, que era un sueño suyo y yo lo ayudé a desarrollarlo. Desarrollamos pastos muy importantes que no existían jamás y no han vuelto a existir hasta ahora en Bolivia. Una pena, pero así es. Bueno, aquí tienen la granja, que primero la manejábamos así de forma rústica, con pastoreo y con cerditos de una baja calidad genética. Pasamos a la estabulación completa, que tienen el galpón de engorde y el galpón de maternidad y gestación. Y gracias a estos sistemas y con el sistema de la
genético, en base a la frecuencia aditiva de los genes, logramos estos cerditos que salían en 6 meses en 90 kilos, que para ese lugar y para esa época era ya bastante bueno. Como no teníamos que dar de comer a los cerdos, tuvimos que pensar en ideas guerreras e innovadoras. Y, por ejemplo, desarrollé este pasto, que lo ven, que tenía una altura de 1,70 m, rendimiento de 40.000 kilos por hectárea. Cosechábamos tanto que inclusive se atascaban las picadoras del pasto para hacer silo. Aquí tienen el pasto verde que está llenándose las chatas para hacer el silo, con lo que alimentábamos básicamente a las gestantes y las lactantes. Pero nos faltaba otro tipo de nutrientes, ya que allá no había, por ejemplo, ni maíz ni sorgo. Entonces recurrí al invento de los incas, que secaban la papa para almacenarla para todo el año, e inventaron el chuño y la tunta. El chuño es un sistema de oxidación y la tunta un sistema de reducción, y yo inventé un chuño tunta que por afuera era un sistema de oxidación y adentro un sistema de reducción. Obviamente no era apto para alimentación humana, pero sí para mis cerdos, y tuvimos mucho éxito durante 3 años. Posteriormente, de trabajar en el Censo Nacional Agropecuario como director y como superintendente del proyecto agrícola de la Cervecería Boliviana Nacional, me fui a Santa Cruz y en 1984 ya establecí una granja que fue la primera en Santa Cruz con el sistema industrial, con estabulación completa y sacando animales al mercado con 6 meses con 100 kilos, porque antes se sacaba en 10 meses animales al mercado en esa época. Y entonces, gracias a este ejemplo, muchos productores se dedicaron a producir cerdos, y hoy en día Santa Cruz es el bastión de la producción de cerdos de toda Bolivia, gracias a este inicio que hicimos en 1984. En 1992 diseñé una segunda granja bajo el sistema All In All Out y 3 puntos, y luego ya empecé con la inseminación artificial con semen congelado y fresco, y traje genética de Canadá y de otros lugares, donde creamos la base para la cría de cerdos actual en Bolivia. Aquí tienen mi primera granja, aquí estoy yo con animalitos ya de primer nivel, que los llamaba los cerdos perlas. Aquí tienen mi primera granja con 3 puntos. Aquí es la gestación con jaulas, maternidad con jaulas, y atrás el engorde y la fábrica de alimento balanceado en la misma granja. Así lo certifica la Cámara Agropecuaria del Oriente, que obviamente indica de que fui un pionero y que gracias a mi ejemplo hoy en día Santa Cruz es la zona productora de cerdos, y todo lo que les he contado lo certifica así. Aquí tienen, esta es mi segunda granja, que la llamamos Agradece, en la zona de Bélgica Chica, donde tienen 2 granjas en una, con una distancia de 200 o 300 metros en una de la otra, con el sistema de 3 puntos y All In All Out para 600 vientres. Ahora vamos a comenzar con el curso de alimentación completa para cerdos. ¿Qué quiere decir alimentación completa? Bueno, la alimentación completa comprende desde la compra del grano hasta la ingesta de la fórmula balanceada en los animales. Se refiere a la compra adecuada de los insumos en la etapa ideal, la compra para todo el año y por qué hay que comprar para todo el año, el almacenamiento adecuado de los granos, el manejo y compra de los granos sanos, limpios y secos, requerimientos nutricionales por fase de producción en los cerdos, cómo elaborar los balanceados, cómo utilizar los comederos adecuados, la distribución del agua y la limpieza del aire, y planes de distribución a través de tablitas Excel o esquemas y bosquejos para que tengan una distribución adecuada, correcta y eficiente. Aquí tienen un bosquejo de lo que yo llamo la alimentación completa, que comienza con la compra del grano en el momento adecuado y al precio más bajo del mercado, y comprar naturalmente los granos, especialmente maíz y sorgo, de forma que estén limpios y secos. Almacenarnos adecuadamente en los silos, que estén con secadoras, y reducir la humedad a 12% para que tengan un almacenamiento sano de su grano. Ustedes saben que por los hongos que se genera por un manejo pésimo de la administración de los granos,
prácticamente un 70% de las enfermedades en las granjas se deben a las toxinas de los hongos y eso obviamente hay que evitar para tener una granja rentable. Luego, recomiendo tener una fábrica de alimento balanceado en lo posible dentro de la granja para que haya la supervisión adecuada del administrador con las fórmulas adecuadas y con el más alto rendimiento. Luego, desarrollar un plan de distribución desde la fábrica de alimento balanceado hasta los galpones con las fórmulas adecuadas en forma oportuna y que no se pierda nada de grano. Luego, tener el alimento fresco, limpio y seco en comederos adecuados, porque ustedes saben que en los comederos que no son los adecuados se pierde hasta un 30% de la comida. Luego que hemos dado de comer, tenemos que poder medir la eficiencia de los alimentos y nuestras formulaciones que hemos hecho en base a programación lineal simple son las adecuadas y rinden lo que nos hemos propuesto que rindan, a qué costo, si realmente vale la pena esos costos, son los menores posibles, y si tienen la máxima eficiencia tanto en la producción de carne sin grasa como en la reproducción con cerdas prolíficas y fértiles para que tengan una producción óptima. Obviamente después los cerdos ya con 5 meses y 100 kilos magros, tiernos y al mejor precio, se los vende para nuevamente el siguiente año comprar el grano y continuar con el ciclo. La compra adecuada de los insumos en la etapa ideal de compra, esa es una recomendación que les voy a hacer muchísimas veces, sobre todo les voy a repetir una y otra vez sobre la humedad, la limpieza, la higiene y la inocuidad de los granos. Porque de eso depende el éxito de la granja. No compren nunca jamás maíz con más, mayor porcentaje del 14, porque les va a traer serios problemas. Bueno, la oferta del maíz y el sorgo en Latinoamérica se produce básicamente entre febrero y abril de cada año. Y entonces cuando hay una sobreproducción de granos, este baja su precio por la oferta y la demanda y este es en la fecha en que se debe comprar todo lo que se requiere al año, almacenarlo para todo el año con silos, con secador y control de hongos, es decir, control de humedad para que no se generen hongos. Desde los silos se mandará después todos los requerimientos a la fábrica de alimento balanceado para que los granos siempre sigan en los silos bien guardados y que no exista la posibilidad de que entren ratas y cosas como hay todo en la granja. Entonces, por eso recomiendo que solamente saquen lo que necesitan para uno o dos meses, dependiendo del país en el que vivan. Nosotros en Bolivia vivimos en un país un poco subdesarrollado, donde tenemos huelgas, paros, bloqueos constantemente. O sea, hay que prever para tener grano y en las granjas para unos dos meses. Por otro lado, en Bolivia las épocas de lluvia en el trópico son muy fuertes, los caminos no son asfaltados, entonces los vehículos se pueden enfangar, atascar, y entonces es difícil asegurar la presencia de los granos en las granjas, entonces hay que prever todo esto, de eso se trata esto. Y por último, tenemos que tener la posibilidad de elaborar balanceados siempre propios. ¿Por qué propios? Porque las fábricas de alimentos balanceados están ahí para hacer negocio. Muchas veces uno compra una formulación que dice para cerdos de gestación, por ejemplo, y también lo venden la misma fórmula para pollos y para perros y para vacas lecheras y nadie puede garantizar realmente que sea una cosa de primer nivel. No hay nada mejor que elaborar los balanceados propios y en la granja bajo nuestra propia supervisión, viendo que todo sea con granos limpios, que no tengan hongos, que no tengan toxinas, que no tengan insectos, que no tengan basura, que no tengan nada. Por eso es que recomiendo tener una fábrica propia de alimento balanceado y si es posible dentro de la granja. Ahora ya les digo, hay que comprar el grano para todo el año porque obviamente es el maíz y el sorgo tiene su menor valor en la época de la cosecha y luego va subiendo a niveles muy altos por la especulación de los granos. La gente que especula compra estos granos, los ensila o los guarda en trojes o como sea y estos se deterioran, pero hay tal la necesidad de compra que venden a los precios que quieran. Entonces, si no se prevé una compra como recomendado, van a tener serios problemas en la adquisición de granos de alta calidad de higiene e inocuidad y de precio. Entonces, la granja corre un riesgo de no ser rentable. Entonces, esta primera consideración es de suma importancia y debe respetarse para garantizar el éxito de la empresa, por lo que debería hacerse un convenio tanto con los agricultores
que ya se van a hacer, digamos, sus amigos y van a ir a comprar cada año, entonces ya les reserva la cantidad de grano que necesita, les van a dar la mejor calidad, granos grandes, granos secos, sin humedad, etcétera. Y también tiene que hacer un convenio con los dueños de los silos de alquiler para poder almacenar los granos durante todo el año y después no estén sufriendo por falta de espacio. Ahora, el almacenamiento adecuado de los granos es una premisa ideal. Los granos tienen que mantenerse durante todo el año fresquitos y sequitos. Por eso tienen que tener los silos secadoras, tienen que tener movimiento para que estén siempre respirando y la calidad del grano sea la mejor. Y, como les digo, la compra de granos sanos, limpios y secos. Hay una segunda consideración que se refiere a la calidad de los granos, el momento de ser comprados. ¿Qué es lo que les digo? Que no tengan una humedad mayor del 14%. La mayoría de los agricultores quiere vender su maíz y su sorgo a 20, 22% de humedad. No lo hagan porque están pagando agua al precio de sorgo. O en caso de que no haya, digamos, mucha disponibilidad, bueno, compren a 20%, vayan a los silos, séquenlos y solamente paguen por el grano al 14%. Otra cosa es la compra de soya integral y la soya extruida porque los procesos de la soya hacen que baje la humedad de por sí, porque se hace por extrusión y por solvente, entonces baja el nivel de humedad de la soya, entonces casi siempre está fresca, está muy bien almacenada, las fábricas manejan muy bien sus granos, entonces tiene siempre la disponibilidad en un buen porcentaje de humedad. Ahora, los otros insumos que compren, por favor, también verificar que no estén húmedos, ni sucios, ni en mal estado, la calcita siempre seca, el fosbi también de primer nivel, que no esté caducado, las vitaminas siempre en fecha, los minerales, ni qué decir, la lactosa, el sustituto lácteo, los insumos y los aditivos, todo tiene que estar en perfectas condiciones y a eso se debe el éxito de la empresa. Así que solo podemos garantizar la nutrición óptima con una producción de excelencia cuando tengamos lo mejor en calidad nutritiva. No se olviden, los costos de nutrición y alimentación de los cerdos son el 70% y no podemos darnos el lujo de perder esta cuestión. Este cálculo se ha tomado bajo la premisa de que la empresa instale una fábrica de alimento balanceado en la granja. Ya les digo, repito, una, dos, tres veces, me parece muy importante que el alimento que consuman los cerdos estén bajo su control, que la calidad sea la óptima, que es un requisito indispensable, como les digo, para el éxito de su empresa. Ahora, si ustedes compran los granos, como les digo, van a ahorrar un 30% del valor del costo, que no es nada despreciable. ¿Y por qué les digo esto? Aquí tienen un cuadro del desarrollo del precio del maíz y del sorgo durante todo el año. Por ejemplo, en enero, cuando ya hay una escasez total de maíz, está a 130 bolivianos el quintal. Un quintal tiene 46 kilos, vale 130. A veces, cuando hay mucha demanda, hasta llega a 180. Pero en febrero y marzo, cuando ya se cosecha el grano, tal es la oferta que baja el precio abruptamente a 40 bolivianos. El mismo quintal. Y luego va desarrollando de esta manera el maíz y va desarrollando de esta manera el sorgo. Por lo tanto, recomiendo comprar precisamente en esta época, cuando está a 40 bolivianos y almacenar para todo el año de forma adecuada. Igual el sorgo, comprar cuando está en 32 de forma adecuada. Y el ahorro que tendremos en el alimento será de 31%, que puede significar entre el fracaso y el éxito de su empresa. Digamos que tiene usted una granja de 50 vientres. Aquí va a dar las formulaciones de cada una de sus fases de producción y tiene un total de 326 toneladas para al año a sus cerdos, de los cuales 28,41% es sorgo y 31,89% maíz. Usted está comprando a bolivianos 44 el sorgo y a bolivianos 55,08 el maíz. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prestarse platita del banco para comprar todos los granos para el año entero, se presta la plata, que resulta ser 213 mil bolivianos, esos 213 mil los va amortizando mes a mes en el año y paga una tasa de interés del 12%, que ahora ha bajado afortunadamente a 7%, y entonces tiene usted esta tasa de, va pagando los intereses
y tiene una sobrecarga de $2,027 al año. Lo mismo con el alquiler del silo, alquila su silo la primera vez a $6 para que se lo sequen perfectamente, lo limpien, le saquen toda la basura, insectos, piedras y otras semillas, y luego lo van almacenando de forma que se lo sequen regularmente, se lo muevan para que el grano quede en perfectas condiciones el año entero, y le cuesta $3 por tonelada de cada saldo. De modo que gasta usted $4,434.70. ¿Qué significa eso? Que de los 44 bolivianos que costaba el sorgo, le va a costar con todo ese proceso 44,25. O sea, 25 centavitos le cuesta todo ese proceso por quintal. Lo mismo sucede con el maíz, que cuesta 55,08 cuando compran, y una vez que lo almacena y durante todo el año, el precio será de 55,33, que en dólares es 6,39 y 8 dólares. Como verá, eso es realmente una fantasía, porque con este costo de $2,027 por pagar los intereses y además $4,334 por el alquiler del silo, resulta que esa suma le da $6,462 al año, o sea una mínima sobrecarga de solo $538, pero se garantiza que tiene usted en su granja o en su silo un grano fresco, un grano limpio, un grano seco y un grano barato. Entonces no tendrá ningún problema en la alimentación de sus cerdos y tendrá el mayor éxito. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales por fase de producción? Antes se pensaba que lo más importante para hacer las formulaciones era cómo hacerla la formulación. ¿Cuánto tenía de maíz? ¿Cuánto tenía de sorgo? ¿Cuánto tenía de esto y cuánto de aquello? Eso era un secreto porque los técnicos manejaban eso como si fuera una cosa de alquimia. Hoy en día tenemos un sistema de programación lineal simple. Nosotros le damos los insumos que disponemos en nuestro país. Elabora la formulación con la mejor calidad alimenticia y al mejor precio. De modo que eso ya no es ningún secreto ni nada que valga la pena. Ahora lo que es importante es saber cuáles son realmente los requerimientos nutricionales que tienen los cerdos en su etapa de producción. Eso es lo verdaderamente importante. Y qué disponibilidad tenemos de insumos en la región, como le digo, maíz, soya, sorgo. Hay países que no tienen soya, hay países que no tienen maíz, hay que ver qué es lo que tenemos en la región y en la zona donde tenemos que puedan cubrir esas necesidades alimenticias. Y además, siempre recomiendo contar un formulador de programación lineal que calcula automáticamente la fórmula, siempre más eficiente. Ahora, en cuanto a los requerimientos, hay muchas publicaciones, las americanas, las noruegas, las suecas, las alemanas, las holandesas, ahora están de moda las japonesas y las españolas, etcétera, etcétera. Yo recomiendo la de New Line, que es la más exigente. También hay otra de la empresa de GESA que también es muy buena. Yo les recomiendo utilizar con eso porque realmente vale la pena. New Line es del profesor Dr. Edmund McClure, un gran amigo mío, que trabaja con 600,000 madres al año en diferentes países y en todos lugares sus formulaciones han tenido muchísimo éxito. Tienen ustedes un PowerPoint a su disposición junto con el curso, por favor, y ahí van a tener esta tabla. Estúdienla, analícenla con mucho cuidado y calma. Pero aquí les damos una idea de cuáles son las exigencias en los requerimientos nutricionales que pide el profesor Edmund McClure. Vamos a tomar el ejemplo del lechón entre 4 y 9 kilos. Necesita energía metabolizable 3,700 kilocalorías. La fórmula tiene que tener 22% de proteína, 0,75 de calcio, tanto de fósforo y en fin, todos los insumos como los aminoácidos, la fibra, la grasa y la lactosa, en cada fase de producción tiene un requerimiento establecido que debemos cumplirlo dándole los alimentos que tenemos nosotros en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro país. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para cubrir esto. Estos requerimientos están pensados en la subsistencia del animal, el crecimiento del animal y el rendimiento del animal. Entonces, en Bolivia tenemos, por ejemplo, todos estos productos a disponibilidad nuestra y entonces en la parte de programación lineal simple introducimos todos estos productos con sus
valores nutritivos de cada uno de ellos, y ese programa nos conjugará estos alimentos de la forma adecuada para cubrir estos requerimientos. Entonces es muy importante que sepamos estas dos cosas para cubrir nuestras necesidades nutricionales de los cerdos. Ahora, la elaboración de los alimentos balanceados, que es nuestra tercera consideración. Yo recomiendo que elaboren los balanceados con la mayor higiene y sanidad. Se llama inocuidad alimentaria. Esto es muy importante porque, ya les digo, el 70% de las enfermedades de los cerdos se deben a que los granos están húmedos. Al estar húmedos aparecen los hongos, y al aparecer los hongos las toxinas, y también tenemos insectos y también tenemos basura que no son beneficiosos para nuestros animales. Esos son perjudiciales. De lo tanto, trabajen con inocuidad alimentaria. Una vez que todos nuestros insumos estén en la fábrica de alimento balanceado de la granja, entonces elaboramos las formulaciones recomendadas por nuestro programa de programación lineal simple, y vamos haciéndolo para cubrir los requerimientos alimenticios de los animales y también en lo que refiere a la higiene, a la inocuidad y la granulometría. Esto de la granulometría es muy importante. Por ejemplo, los lechoncitos necesitan un alimento balanceado bien molido, porque si le damos un alimento balanceado grueso, entra y sale sin ningún objeto positivo para los cerdos. Para que pueda ser asimilado, tiene que estar bien molido. Y al contrario, para las hembras no podemos dar el alimento balanceado molido como para los lechones, porque les va a dar úlcera y vamos a tener sangrados intestinales. Lo que necesitamos es que las cerdas tengan un alimento un poco más grueso para que puedan utilizar óptimamente sus sistemas y sus tractos digestivos. Las fórmulas, por favor, elaboradas bajo las más estrictas normas de higiene en la fábrica. El hombre que está encargado, o los hombres, bajo la máxima higiene y sanidad. Que usen overoles, botas, guantes, que no hayan ratas, que no hayan insectos, que no haya alimento desperdigado por todo el galpón que se va fermentando y produce toxinas, que no haya contaminación y que cumplan todos los requisitos que debe establecerse en un manual de funciones que debe entregar el administrador. El administrador debe conocer eso a su vez a sus empleados, de modo que todo lo hagan de forma adecuada. Todos deben estar capacitados para cumplir esas instrucciones al pie de la letra y garantizar la máxima eficiencia en su trabajo. Y todo supervisado, por favor, por el dueño y el administrador. Ahora, todos estos trabajos que hagan ellos deben estar sometidos a un sistema riguroso de registro y tienen que estar monitoreados por el técnico de la empresa o por el gerente de la empresa de forma computacional. Todo esto les vamos a enseñar posteriormente. Ahora, una vez que ya sabemos cuáles son los requerimientos, cuáles son los productos que tenemos en nuestra zona, entonces tenemos que hacer las formulaciones, y esas formulaciones tienen la obligación de cubrir todo lo que nos piden. Es muy difícil cubrir el 100%, muy difícil, ni con programas de programación lineal simple ni con nada. Pero por lo menos cubrir un 95% de todo esto. Hay veces que tenemos un poco más y otro poco menos, hay que hacer la evaluación en costo, pero tenemos que tener lo que requerimos y lo que ofertamos, y tenemos que evaluar esto si funciona perfectamente y al costo. Entonces, esta tabla también la tienen en su PowerPoint, pueden revisarlo con calma. Tienen que tratar de cubrir todos los requerimientos de forma óptima. Con la elaboración adecuada y bien realizada del alimento que tenga todas las características para nutrir bien a los animales, se garantizará el óptimo rendimiento de los animales. De otra manera tendrán serios problemas. Tienen que lograrlo al menor costo de producción, tienen la ayuda de la programación lineal simple y tienen que comprar sus granos de forma adecuada, y esa es la única manera que lograrán el alimento balanceado más barato. Así que eso es lo que se refiere a la elaboración, compra de granos, almacenamiento, etcétera. Ahora vamos a ir a una parte más específica, así que nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. Hasta luego.